Hola chicos, buen día, gusto saludarlos. Acá nuevamente realizando mi rutina de entrenamiento conforme lo he planificado. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio muy bueno, muy interesante y sobre todo muy recomendado. Y es practicado por muchas personas en todo el mundo. Y esto lo puede hacer un niño, un adolescente, un adulto, hombres y mujeres. O sea que este ejercicio es recomendado para todos. Ahora, tienes que saberlo hacer también. Ese es otro tema, ¿no? Bien, este ejercicio se llama burpee o burpees. ¿En qué consiste este ejercicio? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Básicamente, su objetivo principal y primordial es medir tu capacidad anaeróbica, tu resistencia anaeróbica y muscular. Bien, sabiendo esto, entonces nos vamos a realizar el ejercicio. Atentos. Bien chicos, atentos, lo voy a hacer de manera frontal y luego lo voy a hacer de manera lateral o de costado, ¿bien? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero lo voy a hacer saltando, primero lo hago saltando, ¿bien? Bajo, estiro mis piernas, hago una flexión, regreso y arriba. Esa es la forma ideal, correcta. Pero si no le quieres agregar intensidad y recién estamos comenzando, lo podemos hacer de esta manera también. Acá regresas y saltas. Nada más. Para quienes están comenzando. Lo voy a hacer ahora de costado para que lo puedas apreciar mejor. El primero y el segundo. Ese es el primero. Ahora vamos con el segundo. El ejercicio es bastante sencillo, pero tienes que saberlo hacer. Ahora, para las personas que van a comenzar, pueden iniciar con 8 o 10 repeticiones por 3 series. Ya los que están un poquito más avanzados pueden trabajar 4 series, mínimo 10, máximo 15. Nada más, esa es mi recomendación para poder iniciar esta clase de ejercicios. Nos vemos, chicos.